tempranamente desde las 6 de la mañana, 098-518-4393. A ver, por acá yo ya tenía listo, póngame en pantalla, se me fue los dolores de cabeza que tenía listo para ustedes, que estaban acá, ahí estamos. Queremos ver si solo nos pueden ayudar los señores de Lemaps Quito por cuánto está cambiando la tubería del alcantarillado y el trabajo han paralizado por falta de pago, nos dicen los trabajadores. Así dejaron pues las calles abriendo, enterrando unos cuantos tubos que se fueron. Es Lemaps, socializaron con la comunidad aduciendo que a más tardar 15 de diciembre. Y el resultado es esto, ¿no? Este trabajo va más de un mes, dos semanas, gracias por su acogida. Ahí está. Y claro, los vecinos están, por favor, complicaditos. Así que, vamos a ver que nos cuente qué onda. Buenos días, un gusto saludarles. Por favor, les pido de la mejor manera que nos ayuden con esta denuncia. Es un lugar donde se puede ir a caminar y hacer bicicleta. Lugar turístico, pero los malos ciudadanos hacen botadero. San Juan de Calderón, vía la mitad del mundo, también más conocido como las ruinas de Catequilla. ¡Qué terrible! Siempre pensamos que cualquier sitio es botadero de basura. ¿Por qué tendremos esa muy mala costumbre, vecinos? Autoridades, por favor, ahí hay que implementar. Yo pondría cámaras, ¿no? Para ver quiénes son y multarles. Favor, atención, EMAPS, rotura de tubo, agua potable, se ha requerido, pero no atienden. Barrio Los Arupos, calle José Berresuera, y José Barba, en Conocoto. Pero démosle el crédito que yo estoy mal. Barresuera. Así que tienen un problema de ruptura de tubería allá en Conocoto. Miren, y la tapa está por hundirse también, así que por favor, la ayuda necesaria. Parque Perú, que esté en mal estado, dicen el Parque Perú. Una peluqueada al Parque Perú para que le den sonrisa de año nuevo, autoridades. La semana pasada envié fotos de la alcantarilla sin tapas. Gaspar de Villarruel y Manuela Abascal, gracias, ya las colocaron. Pero no entiendo por qué colocaron dos y dejaron una sin la tapa. Solo alcanzó para dos, no alcanzó para la que estaba acá. Autoridades, sí, arreglen bien, pues falta unita. Y esta es la que también causa dolor de cabeza. Así que hemos pues ayudado de esa manera. Claro, miren, ahí está lo que está diciendo la vecina. En pleno confinamiento, la gente apropiándose de una quebrada en la comuna de Santa Clara de San Millán para construirse un taller mecánico, además de afectar el talud de los terrenos colindantes de dicha quebrada. ¡Qué bárbaro! Los vecinos, por Dios, las quebradas son no para apropiarse, sino justamente para respetarlas. Recuerden que las quebradas, luego cuando está taponada, viene el lío. ¡Feliz año, TVC! Miren lo que pasa durante las festividades del mal llamado Boulevard de Cotogollao. Sin que autoridades municipales tomen cartas en el asunto, aglomeraciones. Pero también es la gente, ¿no? Las autoridades hacen lo posible y hay que entenderles, pero si la gente no colabora, ¡vean esto! ¡Vean! ¿Dónde está el distanciamiento? Este señor ni siquiera tiene mascarilla. O sea, vean, qué bárbaro. Boulevard de Cotogollao. Ojalá les ayuden. Uy, pero mire eso. Qué bárbaro. Miren. Y el incremento del COVID en el Boulevard de Cotogollao. Qué bárbaro, ¿no? Fotos ahí. Se perdieron, Dios, Panda y Noan. En la ciudad era el recreo el día 20 de diciembre. Íbamos a volver a casa. Daniel, que es su compañero de vida, 098-7025-070, ofrecen recompensa. Miren esta maravilla de par de... Y deben estar juntos, porque son compañeros, deben estar juntos. Así que, por favor, incluso tienen sus respectivos collares con número, ¿no? Ahí está Panda y Noam, por favor, si los han visto, ayuden, que se perdieron el 20. Buenos días, una solicitud de San Antonio de Pichincha, tenemos problemas con el alcantarillado, calle Calvario y Chaupi, hay un socavón debajo de la calle, donde es doble las lluvias, está entrando este hueco y puede ocasionar accidentes de la calle, por favor, ayuda para el municipio. La calle se llama El Calvario y Chaupi, debería llamarse El Calvario y Angustias, ¿no? Ya, ahí está, el problema que tienen autoridades. Buenos días, barrio Tenerías, más al norte de Catsuquí de Velasco, al norte de Quito, pasando al barrio Arrol 2. Favor, envía a concientizar a las personas, andan sin mascarilla, se venció este espectáculo público, pero todo el sector, la gente, andaba sin mascarillas. Qué lindura, ¿no? A ver, vean esto. Vean, ¿qué será esto? ¿Corrida de toros? Sí, ¿no? Toros de pueblo. Están prohibidas las corridas de toros de pueblo. Ellos nunca se enteraron. Vean ustedes. Pero es en Quito, en el DMQ. ¿No están prohibidas? Las de pueblo no. O sea, las taurinas sí, pero el pueblo no. ¿Y cuál es la diferencia? Claro, o sea, no entiende. Este vehículo es conducido por un ACT.
agente civil de tránsito, ya, 1858, sin placas. ¿Cómo puede ser posible que ellos, que son agentes de control, no cumplan con las leyes? Y ellos nos multan. ¿Qué corona tienen? ¿Y las placas? Yo creo que sí hay las placas. No, no hay placas. Se escondieron las placas. Me gustó eso, un ACT. Me gustó eso de la próxima vez que le vea que fue ACT, agente civil de tránsito. ¡Buenos días! Esto está pasando en el día 6 de diciembre, pasaje a Turquía. Hueco, ¿no? Mama hueco. Basurero, claro, y ahí es basurero. Cualquier hueco es basurero en la ciudad de Quito. ¡Qué barbaridad! Así que, por favor, pasaje 6 de diciembre, pasando el 6 de diciembre, y pasaje Turquía, necesitan la ayuda necesaria. Hemos dado a conocer las angustias de ustedes, los dolores de cabeza. Autoridades, tomaron nota, tengan la bondad, la ayuda necesaria para que Quito tenga mejores días. Si quiere seguir dando sus denuncias, 098-518-4393.